Cuando escoges el don de consejería. Segundo, porque es el medio de acertar siempre. Cuando tú sigues el don de consejo, tú estás seguro que siempre vas a acertar en lo que vas a hacer. Y tercero, porque esta dependencia del Espíritu Santo hace que vivamos con una gran paz, sin inquietudes ni cuidado. Claro, cuando tú tienes don de consejo, tú no tienes que andar perdiendo la paz, porque lo que tú tienes que decidir no lo decides tú. Lo deciden por ti y te lo ponen a ti. Muchas veces uno anda como una gallina que le pusieron el pescuezo dando tumbo, como las vacas locas, por un lado dando tumbo, cuando tú en vez de dar todo, arrodillarte y decir, Señor, en esta situación, acuérdate que el don de consejo no es un don general, es un don para situaciones específicas. Y no tienes que pasar un seminario de vida en el Espíritu para recibirlo. Los seminarios se dan en lo que estamos haciendo para que ustedes lo entiendan, pero eso se recibe por oración. Tú en un momento determinado dices, Señor, en este momento necesito el don de consejo. Espíritu Santo, en este momento te invoco, dame el don de consejo. Punto, no hay que caerse para atrás, ni temblar, ni nada de eso. Es lo más sencillo del mundo. Ustedes nunca vieron a Cristo a fumar una gritería, ni la gente temblar y caerse para atrás cuando Cristo decía, que tú tienes fe, que se haga según tu fe. Punto. El Padre Tardif no era que te ponía, ¡arriba, sale, aleluya, sale! No, ha sido una oración de lo más sencillo. Porque una larga uno no es el que, no es el que actúa, es el Espíritu Santo. Los que hacen demasiada bulla es porque creen que si no gritan, Dios, yo le dije al otro día a alguien, pero es que Dios es sordo, que tú te necesitas dar esos gritos. Dios te oye aunque tú no grites. Es más, que si tú no tienes razón, te puedes caerte la garganta y Dios no te oye. Lo que pasa muchas veces, yo digo un culto pentecostal, digo, también te parece que yo soy obvio sordo. Porque si no es a grito limpio, Dios no oye. Este don, que el Espíritu Santo dice que lo da según la fidelidad de Dios al momento en específico que tú estás pasando. Dice, al que le comunique poco, es lo que dice, al que le comunique poco, si es fiel en usar bien este poco, dice, vas a recibir más. Aunque tú recibas poco, si eres fiel a ese poco, vas a recibir más. No pierdes, que no pienses esperar. Es como, vamos a ver cuando lleguemos los carismas, como el don de lengua, puede pasar, porque pasa, pero tú no pienses que vas a recibir don de lengua, a lo mejor y vas a echar un discurso en lengua cuando tú lo recibes. Muchas veces uno recibe solamente una y en la medida que tú lo usas, el Señor sigue dando. Así es con el don de consejo. No esperes que de buena primera vas a ser un San Agustín o un santo cura de Ars, porque toda la sabiduría del mundo va a caer. No. Si en un momento tú recibes un poco de don de consejo, si tú eres fiel a ese poco don de consejo que recibiste, el Señor va a ser fiel y te va a dar más don, porque a veces uno es desesperado. Entonces tú quieres resolver ya todos los problemas del mundo. Dice, el Señor te va a dar el don de consejo hasta que estés lleno en proporción a tu capacidad. Porque si el Señor te da más don de consejo de que tú necesitas, no te sirve. El Señor te va a dar el que tú necesitas. ¿Tú has visto una persona que dice, tanto estudió que se volvió loco? Pues el Señor no vuelve a nadie loco con el don de consejo. El Señor te va a dar el don de consejo necesario de acuerdo a tu capacidad. Este padre que escribe esto para esta congregación dice que los que han sido llamados a una orden apostólica de acción y de contemplación, pero eso también se aplica a todos los cristianos, dice, tiene que aspirar más que nada al don de consejo. Porque inclusive si dice que una persona en una comunidad de oración contemplativa, si no tiene el don de consejo, puede caer en la vanidad espiritual. Y eso le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Cualquiera de nosotros puede caer en la vanidad espiritual. Y no hay nada más terrible que la vanidad espiritual. Si la vanidad humana es fea, piensen en alguna persona vanidosa que ustedes conozcan. Que tú dices, pero esa o ese que se cree, porque hay un momento que se te hace repugnante. Bueno, peor es la vanidad espiritual. Eso es algo que todo el mundo tiene que evitar. Pensar y exhibir todas las cantidades de perfecciones con que Dios ha adornado tu alma. Esa gente que anda por ahí, por arriba, como un estandarte de procesión, exhibiendo todos los flecos. Y si una vanidad espiritual es mala, hermano, peor mil veces es la envidia espiritual.
La envidia espiritual es lo más perverso que hay. Envidiar a alguien porque tiene dones que tú no posees. O querer hacer para emular a otra persona cosas a las cuales tú no estás llamado. Como hay ministerios que se acaban por envidia espiritual. Como hay ministerios que se acaban por vanidad espiritual. Por eso una persona que dirige un ministerio, que dirige un monasterio, lo primero que tiene que hacer es estar alerta a la envidia y a la vanidad espiritual. ¿Y eso quién lo da? El don de consejo. El don de consejo. Mira tú qué interesante es el don de consejo. Sigue diciendo este monje que escribió este trabajo, todas las mañanas debemos pedir al Espíritu Santo el don de consejo para las acciones del día. Todas las mañanas tú debes pedir específicamente, porque el don de sabiduría te da los hábitos de Dios. Eso es todo, 24 horas del día, la semana entera, el año entero. El don de fortaleza no siempre un problema grave que enfrentar, pero todos los días tú necesitas don de consejo. Dice que este sacerdote recomienda que todas las mañanas cuando tú empieces digas, Espíritu Santo, dame hoy don de consejo para lo que tengo que hacer, para lo que tengo que decir y para lo que tengo que callar y para lo que no tengo que hacer. ¿Qué hacer? Dice Lucía que hay una oración así. Sí, hermano, porque si, y esto lo va a decir, esto lo sigue diciendo, ya lo iba a decir, pero está un poco adelante, dice, oye, lo que dice, la pureza de corazón es un medio excelente para obtener el don de consejo. Oye, ¿qué es lo más importante para tener don de consejo? ¿Pureza? Ahora vamos a la pureza, vamos a ver qué cosa es pureza de corazón. Porque cuando se habla pureza, todo el mundo enseguida asocia la pureza con qué mandamiento. Con el sexto mandamiento. Entonces una persona pura de corazón es una persona que no tiene relaciones sexuales de ningún tipo, ni tentaciones sexuales, es pura. Falso. La Magdalena, cuando se acercó a Jesús, era una prostituta, bueno, no dice que era prostituta, pero tenía 7 legiones de demonios. Adentro, sí que entre esos 7 tiene que haber unos cuantos de esa rama. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Mucho se te ha perdonado. Porque mucho has amado. ¿Tú sabes qué? Esa persona, a pesar que tenía libertinaje sexual, tenía pureza de corazón. Yo no entiendo eso. Bueno, después yo te lo explico porque tengo que usar unas cuantas palabras cubanas que aquí en esta congregación no va a... Y tú lo vas a entender perfectamente. Ahora, hay doñas que son muy, muy virtuosas y doños también que son muy virtuosos y señoritos que no tienen pureza de corazón. Porque tiene el corazón lleno de cizaña, lleno de envidia, lleno de odio. Y nunca han tenido relaciones sexuales con nadie. No estoy diciendo que tener relaciones sexuales es importante. Estoy poniendo que la gente siempre cuando se habla pureza se enfoca en un solo mandamiento. Y hay prostitutas de Biscayne que posiblemente sean más puras de corazón que mucha gente que va a la iglesia y comunga. Porque son dos cosas totalmente diferente, porque tú no sabes qué ha llevado a esa persona a esa condición en que está. Pero tú que comulgas, recibes a Cristo, no cambias lo malo que tiene en tu corazón. Y no lo digo yo, cuando Jesús le dijo a los fariseos, porque nosotros pensamos que los fariseos eran gente con un diente verde y los pelos parados y los ojos como un vampiro. Los fariseos no eran nada de eso. Los fariseos eran personas equivalentes a la gente que vive en Coral Gables, a la gente que vive en Kendall, a la gente que vive en Cocoplón. Los fariseos eran gente de muy buena posición, que iban a las mejores escuelas, que cumplían la ley de Dios, cumplían la ley de Dios, no andaban por ahí acabando, cumplían la ley de Dios, daban el diezmo al templo, mandaban a su hijo para que fueran temerosos de Dios. ¿Eso es malo o bueno? Y Cristo le dijo, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Lo dijo Cristo, no lo dije yo. Si yo se lo digo a ustedes, salen bravos conmigo de aquí.